de la mañana con 43 minutos. Vamos a revisar los hechos que han ocurrido anoche. Al promediar la 1:30 de la madrugada, los delincuentes ingresaron a una cooperativa ubicada en el barrio Los Claveles, en la zona de la avenida Virgen de Luján. Vamos a ver las imágenes de lo que ocurría en este robo frustrado a la cooperativa. Los delincuentes rompieron una puerta de blindes, como ven en las imágenes, e ingresaron para tratarse de llevar todo lo que podían. La alarma se activó, lo cual alertó a los vecinos, a la policía, que se dieron cita y lograron frustrar el robo. Resulta que ha sido un robo frustrado, si no me equivoco. Entonces resulta que han entrado, la vecina dice que vino una vagoneta al frente y con unos cuatro tipos, ¿no? Entonces abrieron la cortina y se hizo un disparo ahí. El resultado de que fue que el blinde, como tiene seguro satelital, entre la alarma sonó inmediatamente, ¿no? Y mi hija me avisa, y mi papá me dice, había un disparo. Y salimos nosotros, justamente ya la policía estaba acá ya, porque estaban haciendo su patrullaje cerca, y ya estaba la policía acá con otros taxistas. No, prácticamente dice la vecina que no entraron nada, porque una vez que sonó la alarma, ¿no? Y sí, la abrieron la cortina y el blinde, como ustedes lo están viendo, ¿no? El blinde. En este lugar una vez también entraron, pero también así este mismo tiempo. Pero en ese entonces robaron sillas, mesas, que no había de importante, lo rompieron la policía, ¿no? Pero este no fue el único hecho delincuencial. Anoche se registró otro por inmediaciones del barrio Polanco y Tercer Anillo, cuando dos sujetos encañonaron a un hombre con el motivo de robarle su vehículo. No lo pudieron hacer, así que se llevaron pertenencias de lo que había dentro del vehículo. La policía llegó, el hombre denunció todo lo ocurrido. Y estas son las imágenes. Ese es el vehículo que los dos supuestos delincuentes intentaron llevarse. Y me dieron la voz de alerta, me dieron que vengan el auxilio, y inmediatamente me apersoné a su persona y resulta que lo habían atracado a mi jefe, ¿no? Y me informa él de que eran dos jóvenes, dos jóvenes flacos, como con voz de extranjero. Y lo encañonaron a mi jefe y lo bajaron y no quisieron llevarse el vehículo, pero se bloqueó el vehículo. ¿Qué es lo que le robaron? Su billetera, su celular. Sí, un vehículo estaban ellos. ¿Cuántos eran? Dos muchachos y más el chofer que lo estaba esperando. Sí, armado, lo encañonaron a mi jefe. ¿Y el escaparon? Sí, escaparon aquí a la vuelta, se dieron los dos jóvenes bajaron y el copiloto queda siempre, como siempre, ¿no? Por la zona X, ¿no? Pues de repente pueden ir a este, ¿no? ¿Dónde fue lo que sucedió? No solamente es que estos maleantes que van y hacen su gira y van así, ¿no? Rondando hasta que ver una posibilidad de asaltar o de atracar. ¿Asaltaron él? Aquí justamente donde está su vehículo. Bien, a él.